fui con mis amigos, mucho alcohol, pero esa vez ya no pensaba en su amor. Y es que te di todo, ¿y para qué? Si así lo hiciste una bolita de papel, la noche se escapa otra vez, pensando en lo que fue y pudo ser. Y es que las cosas cambian y que nada es para siempre, baby, pa' mí tú ya no estás vigente. A lo perdí y no sé si es en ti, al fin. Aquello en ti confié, a eso renuncié. Sé que no mejorarás, porque es lo que me demostraste. Tú te fuiste, me dejaste. Lo poco que hicimos lo arruinaste, y con nada de eso te quedaste. Ni tú ni yo pensábamos que estaríamos juntos. Perdiste y jugaste con lo que puede ser. Soy el Gran Bantam, acompañado de esa gran agrupación, Vane, Arturo, Brito, Diego y Fernando. Es la segunda vez que estoy aquí en Gabilondo, ahora con full band, y pues la neta, qué pinche emoción. Agustín, gracias otra vez por la invitación, carnal. Y gracias a Brito también, carnal. La siguiente canción se llama Mi Color Favorito. Se acaba de lanzar hace poco. No sé cuándo vaya a salir este video, pero salió en noviembre de 2022. Y pues va más o menos así. Otra vez
la vida está en la escucha a mi alrededor. Y que busque en tus ojos mi color favorito. Que me pierdo y no me encuentro. En ocasiones quisiera poder decirte lo que siento cada vez que me dices todo está bien. Si esto no fuera amor, dime dónde quedamos tú y yo. Esta sensación de que tú sientes igual que yo. No estaba en busca de nada y contigo encontré. Aquí donde no tengo miedo de ser. Es que todo lo que me das no lo encuentro en nadie más. La verdad contigo aprendí lo simple que esto puede ser. No sé por carón estar aquí de vuelta y pues aquí desquitándose también de la vez que vine aquí. Fue bueno, a lo mejor, pues no sé, los que estén viendo este video, aquí también la raza que está aquí cotorreando, la última vez que yo vine aquí, Brito me dijo: "Eh, güey, qué pedo, güey, escuché tu proyecto, qué chingón, güey, tu música está bien perra, güey. Un día cáile acá, güey, tenemos este proyecto de la sesión musical, güey, y todo el pedo, güey". Y dije: "Ah, va, va, pues un día que se arme". Y este güey me dijo: "No, güey, pues ¿qué vas a hacer hoy?". "No, pues nada, pues cáile, güey, pues hoy tenemos una sesión, güey, si quieres vienes a cotorrear y todo el pedo". Y yo vine, güey, no conocía a nadie en este lugar y fue como que, ver, no sé qué onda, hemos pues intenté socializar y todo el pedo y al final... Brito me dijo: "¿Qué pedo, güey? ¿Te vas a aventar a tocar una rolita o no, güey?". Y le dije: "Pues ya está todo, ¿o qué?". "Sí, güey, está la guitarra y no sé qué". "Va, pues nos aventamos unas rolitas, ¿no?". Y esa fue la anécdota de cómo vine aquí a Gabilondo Session la primera vez. Y hoy estoy de vuelta ya con una super banda otra vez. La neta, lo menciono otra vez porque estoy muy agradecido con todos estos dudes que están aquí conmigo tocando estas rolitas. Y la siguiente canción se llama 1996, una rola que habla sobre lo que es crecer y anhelar esos años que ya no van a volver. Y pues vale madre la vida adulta. Así que a darle. Thank you.
siento y sé. A veces quiero volver otra vez y olvidarme de todo este lugar, reírme hasta llorar como pasar el rato igual que ayer. No sé cómo decirlo. Sí, entonces entendí lo de Peter Pan. Tardes jugando hasta que me metían mis papás. De niño jamás pensé que crecer fuera así. Un dulce es que ahora ya te toca a ti. Oh. Gracias. Muchas gracias, Gabilondo Sessions. Síganlos, la neta, que se viene bien cabrón aquí la escena en Tijuana. A huevo que sí.